Hi teacher, good evening. Hello. Welcome Hello, to this good session. We are ready to start now. Hear me? Can you hear me? Yes. Okay. Joao, estamos pendientes ahí con el material. Okay, thank you. Hoy tuve un día súper lleno de trabajo, no me quedó tiempo de sacar el material de otro disco duro, pero ya tengo el enlace para hacerlo, así es que tranquilo. Teacher, So, sí, yo se me olvidó escribir el libro, escribir, pero me tocó un día pesado en el trabajo. Así que si no hay problema, le escribo y me manda el material también. no problem, no problem. igual yo, teacher. No, yo sé que no querían el material, por No, eso. no. Nah. Yo sé, y dijeron, nah, no necesitamos No, eso. claro que sí, somos Sí los lo más. necesitamos, pero Solo dos me escribieron, así es somos que los más puntuales aquí. es primicia para ellos, era primicia. Good evening, Ahorita teacher. busco el número del teacher. No. Ya no se vale, va. No, ya no, ya no. En honor a los que sí le escribimos, lo más Sí, correcto claro. sería respetar el acuerdo. Sí, y les va a tocar doble a los que escribieron. Entonces a nosotros nos la va a enviar la otra semana. No. Good evening, teacher. evening. Comunicarle que ahorita solamente voy a estar como oyente porque voy conduciendo. Okay. Y sí, las disculpas del caso también, hemos estado súper saturados. Se me olvidó también escribirle. No problema, no hay problema. Okay. Tranquilo. Gracias, teacher. Ahí estamos. Ahí estamos. Se nos olvidó. Cindy, welcome. Glad to see you again, Cindy. Thanks.
Okay. Ya encontré dónde está lo que le voy a enviar. Por aquí, en esta o en esta. Pero solo. Eso es lo correcto. Respetando el acuerdo, dijo. Nosotros le escribimos mañana y nos la manda mañana. Ah, okay. Perfecto. Ah, bueno, hay algo que sí preguntó. Les compartí una lista de verbos a ustedes, sí. Sí. Sí, ¿verdad? Yes. Ok. Bueno. Verbos irregulares. Sí, irregular verbs. Irregulars, irregulars. Sí, se las compartí, ya me recuerdo. Bueno, ya estamos listos para iniciar el día de hoy. Just waiting some minutes in order to see more people here in the class. Estamos ya a pocos días de terminar este módulo. Esperemos que pues le hayan sacado el mayor provecho, ¿no? Bueno, para que vean que no soy así malo, malo, como digan. Solo los que se conecten hoy van a tener derecho al material. Y luego a Joao por haberme escrito y a alguien más le voy a enviar algo más. Porque tengo que mantener mi palabra. No puedo tirar mi palabra de lo que ya había dicho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vaya, pues. De acuerdo. Ah, ok. Ahorita, antes de que comencemos. Bueno, le vamos a regalar este librito primero. Vamos a ver si lo acepta la maquinita. Ok, ahí está. Por ahí les puse uno. Me dijeron que necesitaban vocabulario. Intenten descargarlo, por favor. Los que ya se conectaron. Me van avisando si pudieron descargarlo. Sí, ahí está ya. Ah, ok. Denle una miradita a ver qué dice. Así. Una miradita rápida, así. A glance. Son 145 páginas. Es algo bastante completo. Dice que tiene muchas cosas como sinónimos, anatomía. Guarden bien eso porque a pesar de que se los he enviado así, yo tengo una colección de libros que para mí son muy valiosos. Entonces, yo se los comparto para que ustedes puedan entrar en el mundo de este idioma. Está bien entretenido, tiene bastantes ejercicios. Así es. El que le voy a enviar a los otros dos. Ese tiene como 600 páginas.
Y lo tienen que imprimir. Bueno, ellos van a ir imprimiendo quizás lo que vayan laborando. Lo que vayan trabajando lo pueden ir imprimiendo, sí. Sí, pero el material es clasificado muy bueno. Muy bueno. Así es que espero le saquen provecho. Okay, let us start now. We are going to talk about let me see. It is preposition of place practice. Let me show you the topic. We already talked about this topic. Veamos alguien me escribe en chat. Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, okay. Bueno, espero les guste. Así no van a decir, ay, el teacher que tuvimos en el módulo 1 no nos dio nada. Okay, this is class number 18, and the topic for today is prepositions play practice. That means that we are going to continue talking about the prepositions place, and we are going to make some practice related with this. Vamos a hacer algunas prácticas relacionadas a esto. But hold on a second, let me see something. Solo déjenme revisar algo, por favor. Por favor. I want to be sure about something here. Okay. Okay, I got it. Solo hay algo que se me cerró. Está. Okay. Raro cómo se me cerró la aplicación, no sé por qué. Bueno, en lo que hacemos la primera parte, posiblemente logremos recuperar lo que estamos buscando. Okay, let us start with the exercise that I have for today. Vamos a comenzar con el ejercicio que tenemos para el día de hoy. Pero creo que ya vamos a pasar la lista también. Bueno, vamos a dar un par de minutos más. Okay, and we are going to start with this exercise, and
Later on we are going to see the answers. Tenemos algunas oraciones acá. And I invite you to resolve, and then we are going to compare with somebody else. Tratemos de resolver estas oraciones primero. Luego hacemos la comparación. Si gusta, haga por favor una captura para que cada uno las pueda trabajar y luego hacemos la comparación de las respuestas. Me van avisando por favor al momento que ya tengan la captura. I got it, teacher. Okay, thank you. What about the rest? Los demás, me avisan por favor. Ya, yeah, teacher. Ready. Okay, ready. Somebody else. ¿Quién más? Bueno, alguien la comparte por favor ahí al grupo para que se nos sea más rápido y así poder trabajar en eso. Y comenzamos de esa manera. Porque es prácticamente una práctica, ¿no? Sobre las preposiciones. Thank you.
As soon as she finishes, let me know, please. Tan pronto finalicen. Did you finish? Not yet. Not yet, teacher. Okay, don't worry about it. Take your time.
His time is over. In order that we can check it, I'm going to show you again. And we are going to check it, y vamos a revisarlas. Cause time is running. And we need that you practice. Okay, here we go again. Once you resolve number one, the teacher sits the students. The teacher sits in front of the students. Okay, perfect. The teacher sits in front of the students. Okay, second one. Second one, the girls are standing in the line. Me smell so bad. ¿Cómo sería? La chica que está en la línea puede ser la del banco. I don't know. Smell so bad. Smell. ¿Qué significa smell? Huele. Smell. So bad. Smell. Como que huele mal. Ah, okay. ¿Qué preposición I'm going to use there? The girl standing in line. Between. Between is dos polos diferentes. Behind. Next to. Could be, but remember it's a line. Recuerda que es una línea. Behind or I don't remember. ¿Será behind? ¿O qué será? No me acuerdo cómo se dice adelante. You already mentioned. Okay, what about number three? Who was the person? Your car. Bueno, a pasar la lista porque no la hemos pasado y en eso ustedes me resuelven. Alexander. No here. Alexander is not here. Ana Elizabeth. Yes. Say present. Ana Lizeth. Present teacher. Ana Elizabeth. Sí. Para analizar, is not here. Annie. Present. Yeah, is there too. Brian Ernesto. I don't see Brian. Not here. Cindy Elizabeth. Present. Ahí está Cindy.
Cruz Ángel. Don Cruz Ángel ya no apareció, no sé qué le pasó. Dinora. Present, teacher. Ok, Elmer Joao. Present. Germán de Jesús. Present. Ahí está, Germán. Irma Guadalupe. Present, teacher. Jonathan Ernesto. Juan José. Juan Pablo. Present, teacher. Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Silvia Patricia. Present. Y los oyentes que no apareció ninguno, Fátima, Cristian, Anderson, Melissa. Okay, let us go back again to the sentences. Okay, si consideran que todavía no, que les hace falta algo, pues vamos a resolverlo al final. Entonces, quizás vamos a hacer un review para que tengamos claro, porque no veo. Por ejemplo, el número 3, who was the person? ¿Quién era la persona? Your car. ¿Qué preposición será? Next to. ¿Cómo podría decir? Who was the person next to your car? Who was the person in your car? Ah, who was the person in your car? Okay. Next one, say, I had to slow down because there was a police car. Me. In front of me. Podría ser in front of me. But also could be behind me. Porque al menos en otros países, el policía se ubica detrás de uno. Y cuando uno lo ve en el retrovisor, tiene que calmarse, ¿no? Okay, number 7 is the number 6 and 8. ¿Qué pasará ahí? El número 7, ¿sí? Is between. The number 7 is between the number 6 and 8. Okay, it is between the number 6 and 8. Okay, el número 7 está entre el número 6 y el 8. Okay, there is a sea, England and France. Between? There is a sea between England and France. At a wedding, her brother stands the groom. En el casamiento del hermano. Next to. No. Okay, de la novia. Okay. Guards stand the entrance of the theater. Behind. De la entrada del cine. Next to. ¿Será next to? Bueno, ya lo vamos a descubrir. Y la última, she walked me as we went down the street. She walked me as we went down the street. No. No idea. Okay, don't worry about it.
Bueno, creo que todavía no les doy la respuesta. Mejor les voy a dar unos ejemplos y luego me van a decir. Porque no quiero darle las respuestas de una vez. Necesito que lo descubran. Okay, I'm going to show you some pictures and based on that we are going to talk about. Permítanme que no sé qué pasa. Okay, I guess it's gonna be very if I share one of this presentation that I have here. No. No sé por qué está tan lento. Bueno, veremos algunas de las que hemos mencionado para que tengan una idea más clara de ellas. Okay, preposition as play, definition in front of, between, across from, opposite, next to, beside, near, close, above, over, on, under, below. Okay, take a look. Take a look. Okay, I need that somebody help me reading. Me gustaría que alguien me ayude, por favor, leyendo. ¿Quién lo lee? Me. Okay, go ahead. Preposition of place. A preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located. There are only three prepositions of place. However, they can be used to discuss an almost endless number of places. I don't remember. A preposition of play. At a preposition of play or a preposition of place, which is used to discuss at certain points. Okay, thank you. And now take a look at the picture that I have here. I need that you take a look at the picture and tell me if you identify the right place. The first one is on, beside, above, between, in front of, behind, under and near. How many prepositions I have there? ¿Cuántas tengo ahí? Nine. I got nine, right? But originally we start seeing just three. Originalmente comenzamos viendo solamente tres, por eso dice that there are only three prepositions of place. However, they can be used to discuss an almost endless
number of places. Okay, but take a look at this. Hold on a second, let me move this. Okay. We are not going to watch the video because si lo hacemos no vamos a... No nos va a dejar subir el video después el nuestro. Ok, tenemos ahí algunas como in front of and behind. What are they meaning? ¿Cuál será el significado de ellas? Tengo dos. ¿Alguien me dice, por favor, el significado? Adelante y atrás. Enfrente y atrás. Ah, okay, in front of and behind. And how can you use it? Could you give me some example related with this too? I am in front of my computer. Okay, perfect. What about behind? I am behind the wall. Ah, okay. Ana Elizabeth Sánchez, ¿qué nos dice? In front of. Give me an example using in front of, Ana Elizabeth. I front of table. I am in front of? Table. In front of the table. Ah, okay, Cindy me levantó la mano. Behind. Ella me dijo, I want to participate, teacher, let me do it. Ah, ok, yo le oí hasta acá. I am behind the bed. Behind the bed. Ah, ok. Irma, in front of. There is in front of Apple. Repeat again, please. Quiero decir, hay una manzana enfrente de mí. Ah, entonces va a decir, there is. There is. An apple. An apple. In front of me. In front of me. Yeah. Thank you. Okay. Okay, let us continue. We have some example in front of. Who wants to read it? Léamela, Silvia, por favor. Desde el ejemplo hasta el significado. In front, example. The doll is in front of the man. Meaning, in a preposition, just ahead or at the front part of someone or something else. Okay, entonces ese es el ejemplo. The dog is in front of the man. And the meaning? In a position just ahead or at the front part of someone or something else. En una posición que está adelante de alguien o de algo. Eso sería in front of. Okay, and now take a look at behind. Who wants to read it? ¿Quién quiere leer? Behind. Hello. Me, teacher. Okay. Behind is the opposite of in front of. It means at the back part of something. Example, the dog is behind the postman. Behind. Okay, take a look at the dog. Vean dónde está el dog. Mire, ¿qué está haciendo?
Lo está mordiendo. Ah, how do you say that in English, my friend? The dog is biting the postman. Ah, okay. Eso sería behind. And we have between, across front, and opposites. Across front or opposites. What are they meaning? ¿Cuáles serán sus significados? Between, entre. Ah, okay. Across from opposite. I don't know. Al lado. No idea. No. Across from opposite. ¿Qué será? Como al lado contrario, algo así. Across from no es a través de. No. Across from, okay, let me try to get some meaning for you. Okay, meaning say, across from and opposite means the same thing. Across from and opposite significa lo mismo. It usually refers to something being in front of something else, but there is normally something between them, like a street or a table. It is similar to saying that someone or a plate is on the other side of something. No sé si comprenden ese concepto, que across from y opposite significan la misma cosa, usualmente se refiere a algo que está enfrente de algo, pero normalmente hay algo entre ellos, como una calle, una mesa. Es similar a decir que alguien o que un lugar está al otro lado de algo. And we got an example. Y tenemos un ejemplo acá. The bike shop is across or opposite from the bookstore. Observe. Aquí tengo el... ¿Qué tengo acá? Tengo el bike shop. Entonces, this is the bike shop is across or opposite from the bookstore. Porque aquí está el bookstore, pero aquí tengo algo en medio, que es una calle. Entonces ahí voy a usar across from o opposite. ¿Claro? ¿O no claro? ¿Yes or not? Es como decir cruzando la calle. Ah, bueno, por ahí va. Nosotros buscándole siempre la traducción. Ok. Guarden, gente. Between, meaning. Léame, Cindy, por favor. Meaning. Between normally refers to sometime in the middle of two altered or thin places. Or places. Ok, se lo leo. Between normally refer to something in the middle of two objects or scenes or places. Example, the bone is between the two dogs. Observe el hueso donde está. Between? Between two dogs. Okay. Por ahí ladró uno.
next to beside, near, close to. What is the meaning? ¿Cuál será su significado? ¿Me dicen? Next to es a la par de. Ah, ok. Besides? No. ¿Mm? No, no. I don't know. Okay, what about near? Close to? Near, cerca. Close to? ¿Qué significa? No idea. Ah, okay, veamos. Take a look. Meaning next to and beside mean the same thing. Next to beside significa la misma cosa. Usually refer to things or person that is at the side of another things. Significa que ya sea next to o beside significan lo mismo. The dog is next to or beside the bones. Cualquiera de las dos es buena. ¿Sí? Okay. ¿Te comprende? Yes, yes. Sí, lo que sucede es que quizás habían aprendido o habían visto antes esas palabras de forma aislada, pero ahora sí las van a asociar. Beside o next to. Ok, veamos las otras dos. Ok, near o close to. Near and close to mean the same thing. It is similar to next to and beside, but there is more of distance between the two things. Casi que viene significando lo mismo que next to, pero hay más distancia entre los dos objetos. Entonces ya aquí esta palabra close ya no significa cerrar, sino que significa cerca. ¿Sí? Close to. ¿Se comprende o no? Aló. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero entender. Ok. Beside and next to es cuando las cosas están más cerca. O No. Es al revés, ojo, ¿verdad? Ojo. Near and close to significan lo mismo. Ok. Es similar a next to and beside, pero is more of distance between the two things. Más distancia. Hay más distancia entre las dos cosas. O sea, next to mean this in this way, you know? Que una cosa es estar próxima y otra cosa es estar cerca de. I got it. Okay. And you take a look at the picture. Near, close to. Bueno, pregunten, por favor, pregunten. Se van a acordar de los planetas. Se van a acordar de los planetas. We have on, above, over, under. And what else do we have? Under and below. Ahí tenemos on, above, over, under, and below. What are they meaning? ¿Sí? Hello.
on, sobre. Okay, above and over. No, no, I don't remember. Okay, and under or below? No. No idea. Es como por debajo. Ah, okay. And what about above? Meaning, on. On means that something is in a position that is physically touching, covering, or attached to something. And said the example said the dog is on the table. ¿Dónde está el perrito? On the table. Sobre la superficie de la mesa, ¿sí? Ahora veamos. Above and over. Above and over have a similar meaning. They both mean at a higher position than X, but above normally refer to being directly, vertically above you. Above and over tienen significados similares. Ambos significan que algo está en una posición más alta que X cosa, pero arriba de lo normal. Se refiere a estar en forma directa verticalmente sobre usted. Por ejemplo, dice, mire el hueso, ¿dónde está? The bone is above or over the dog. ¿Me lo entendió o no me lo entendió? Ok, léanme under, por favor. Under. Under and below have a similar meaning. They mean at a lower level. Something is above it. Ok, entonces, ¿qué dice? Under and below tienen el mismo significado. Significan un nivel más bajo. ¿Sí? Algo está arriba de ellos. Ejemplo. The fire hydrant is below under the blue dog. Vea la imagen. The fire hydrants. Es este que está aquí, miren. No puedo mostrarlo porque me sale aquí. Este es el fire hydrants. El hidrante de lo de para los bomberos, para el fuego, you know. It is below or under the blue dog. Está. ¿Debajo de quién? Del blue dog, del perrito de color azul. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver más ejemplos. No se preocupe. Well, I guess we are going to take a look of. Let me see here. Okay. Well, we are going to rain for the info, sharing with you this information. And then we are going to make some practice related with this. Okay, bueno, ya se lo mostré de una manera. Ahora vean aquí. Uno, me lee por favor la primera, alguien más el segundo, el tercero y el cuarto. Four different people of this. Imagen uno. The dog is in front of the man. Ok, eso ya está claro, in front of lo que significa, ¿cierto? Yes. Ok, next one. Behind. The dog is behind the
postman. Ah, ok, ya sabemos dónde está el perrito. La siguiente sería. Next to. Next to. Ok. The dog is next to the bones. Ah, bien. And what about the number four? The bone is between the two dogs. Okay. El hueso está entre ambos perritos. Veamos la siguiente. ¿Alguien más me lee, por favor? Above and under. Me teacher, above and under. The bone is above the dog. The dog is under the bone. Ok, observe bien, el hueso dice the bone is about the dog is under the bone, hay que tener cuidado ahí. Ok, siguiente ejemplo. Next example. Solo uno, por favor. Over below. Okay. The blue dog is over the fire hydrant. The fire hydrant is below the blue dog. The blue dog. Ah, okay. Hydrant. Okay. The next one in. The dog is in the bed. And the last one. The dog is on the table. Ah, ok. Ahora pregunto. Ahora que ya vimos esto, ¿será que ya podemos resolver las oraciones que puse al inicio? ¿O todavía se sienten confundidos? Si no, veamos. Teacher, yo me confundo con el under. El dog under. Over, below, pero creo que es cuestión de familiarizarme un poco. Bueno, vamos a ver ejemplos. Ok, alguien me lee, por favor, esos ejemplos. Participemos, por favor, en la lectura. A band plays their music in front of an audience. Dice, a band plays their music in front of an audience. The teacher stands in front of the students. Ah, ¿y qué significa esa oración? The teacher stands in front of the students. Como que el profesor se sienta en frente de los estudiantes. Stand. ¿Será el contrario de sentarse? Stands es como... Stand. Ay, no. No. Stand. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Significado de stand up es se para enfrente de. Ajá, pero aquí están las palabras, está sola, stand. Stands, sí, pero lo asocié. Sí, está bien. Pero busquémosle otro significado, porque sí tiene otro. Forma de aumentar vocabulario. Ahí podría decir, el profesor permanece enfrente de los estudiantes. El profesor se posiciona enfrente de los estudiantes. ¿Sí?
El profesor se ubica frente a los estudiantes. Tantos sinónimos que hay. Ok, la número tres. The man is standing in the line in front of me smells bad. Smell. It smells bad. Ah, asociamos esta oración. Asociemos esta oración con una que vimos por ahí. ¿Qué dice entonces la oración? Si hasta vimos ya algunos significados de standing, stand. ¿Sí? ¿Cómo sería? El hombre que está de pie en la fila de enfrente huele mal. ¿En la fila del frente? El hombre. En la línea enfrente mío. Permanece en la línea que está enfrente de mí, huele mal. Okay, next one. Teenager normally squeeze their seats in front of a mirror. ¿Sí? ¿Qué será eso? Ajá. Teenagers normally squeeze their seats in front of the mirror. ¿Qué será eso? Palabra nueva. ¿Sí? They go in front of the mirror and they do this. ¿Qué están haciendo? Squeeze their seat in front of the mirror. Los chicos normalmente se presionan sus espinillas, su barro, como le queramos llamar, su acné, enfrente del espejo. ¿Sí? ¿Han visto cómo ellos se ponen y se presionan? ¿Aló? ¿Aló? Yes, teacher. Okay, entonces ahí está la oración. Teenager normally squeeze their seats in front of a mirror. Teenagers normally squeeze their seats. Seat espinilla barro. Ah. Granos en la cara puede ser. Acné. Ok, ahorita para no aburrirlo, veamos, vamos a apartarlo de acá un poquito. ¿Qué pasó? Estoy tratando de detenerlo y me va caminando los demás. Ok, give me some example related with in front of. Wow, tengo solo 9 personas hoy, no sé qué sucede. Ok, so please try to create your own example using this in front of.
vamos lento, señores. Faltan varias. Show me. Hello. Vamos, necesito sus ejemplos. Acuérdense que es práctica, práctica. ¿Me dicen? Hola. The school is in front of the bank. Okay, the school is in front of the park. Okay, what else? ¿Qué más? The store. Perdón. The store is next to the park. Okay, somebody else. ¿Quién más? My work is, it's near of my house. Ah, ese es usando near. Yeah. Okay. Sí, ¿qué más? Bueno, vamos a ver los otros ejemplos, quizá, y luego vamos a crear oraciones nosotros. Bueno, hemos visto in front of. Okay. Okay, what about behind? Behind. Ya hablamos de él. Behind is the opposite of in front of. It means at the back part of something. Who wants to read the examples? ¿Quién quiere leer los ejemplos? Me. Okay, good. When the teacher writes on the whiteboard, the students are behind here. Behind him. Or her. Who is that person behind the mask? Okay. ¿Qué dice esa oración o esa pregunta? ¿Quién es esa persona? Sí. Mask. Behind the mask. Detrás. Detrás de. Máscara. De la máscara. Ah, ok. And I slowed down because there was a police car behind me. ¿Qué es lo que hizo, dice? Slow down. Bajé la velocidad
porque había un carro de policía detrás de mí. ¿Se recuerdan de esa oración, no? Yes. Ah, ok. Ok, let us see the next one. Between. Veamos quién la quiere leer. Ahí tengo a Juan José, ya llegó. Irma también está por ahí. Vamos, vamos. Necesito que participen, don Germán, don Pablo. There are mountains between Chile and Argentina. The number 5 is between the number 4 and 6. Ah, y esa oración le recuerda algo. Ah, yes, that statement is in on the exercises. Ah, okay. Next example. There is a sea, the English Channel between England and France. ¿Qué es lo que sucede? Ahí dice traducido. There is a sea between England and sea France. Sea is mar, ¿verdad? Sí. Entre English and everything, entre Inglaterra y Francia. Ah, okay, okay. Y la anterior dice que el número 5 está entre el número 4 y 6. Okay. Y la otra dice que hay montañas entre Chile y Argentina. Ahí está. Eso significa between. Tiempo. Ok. Pero ahí vamos en tiempo, sí. Veamos la siguiente. Across from, opposites. Les leo el concepto. Dice across from and opposite mean the same scene. Across from and opposite significan la misma cosa. It usually refers to something being in front of something else, but there is normally something between them, like a street or a table. Eso ya se los dije, pero se lo estoy volviendo a redecir. It is similar to saying that someone or a play is on the other side of something. Similar a decir que alguien o un lugar está al otro lado. Ejemplo, I live across from a supermarket. ¿Qué significa esto? It is on the other side of the road. Vivir across from the supermarket significa que el supermercado está al otro lado de la calle. The chess player sat opposite each other before they began their game. ¿Qué pasó ahí en ese ejemplo? They are in front of each other and there is a table between them. ¿Qué entienden de ese ejemplo? Hola. Hola. The chess player. ¿Qué es chess? Es ajedrez, ¿cierto? Los jugadores de ajedrez sat opposite each other before they began their game. Se sentaron en forma opuesta antes de comenzar el juego. Esto es igual a decir they are in front of each other. Ellos están uno enfrente del otro. Y hay una mesa entre ellos. ¿Comprendemos? Yes, ¿Han visto los jugadores de chess? Los jugadores de ajedrez los han visto, ¿cierto?
o de damas chinas. Could be. Could be too. Ok, veamos el siguiente. Dice next to o beside. ¿Alguien lo lee? Hola. Me, teacher. Next to, beside. Ok. Next to and beside mean the something. It usually refers to a thing or person that is the side of another thing. The wedding, the bride stand next to their ground. Okay. Guard stand next to the entrance of the bank. The worker design is as we went through the street in this part of two, there is not a footpath beside the road, so you have to be careful. To be careful. Veamos el primer ejemplo. Dice, at the wedding, the bride stand next to the groom. ¿Qué sucedió ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó ahí? En la boda, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sucedió en la boda? The bride is staying next to the groom. ¿Qué es bride? ¿Qué es groom? Groom es el novio. Y en la boda, la novia permanece al lado del novio. Ok. Guards stand next to the entrance of the bank. ¿Qué pasa con los guardias? Están como al lado de la entrada del banco. Ah, okay. Okay. Luego dice, he walked beside me as we went down the street. Ajá, ¿qué pasó ahí? Él. El walk, caminó junto a mí sí, as we went down the street, mientras bajábamos en la calle. Y la última, in this part of town, there isn't a footpath beside the road. So, you have to be careful. What is the meaning of this? Vocabulario. En esta parte de la ciudad no hay, ¿sí? A footpath beside the road.
So you have to be careful. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es un footpath? La palabra se lo está diciendo, la raíz. ¿Qué significa foot? Foot. ¿Qué significa? Foot es pie, creo yo. Ah, ¿y path? Footpath, una palabra compuesta. ¿Sí? No hay un sendero entre la calle, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. In this part of the town, there isn't a footpath besides the road, so you have to be careful. Bueno, vamos a quizá regresarnos al ejercicio. Aunque todavía nos hacen falta near and close. Okay, veamos este near and close. Two mean the same scene. It is similar to next to beside, but there is more of a distance between the two scenes. Ejemplo, the receptionist is near the front door. ¿Qué dice ahí? The receptionist is near the front door. ¿Sí? Como no. Que la recepción está cerca de la puerta. Ah, el recepcionista, la recepcionista. Sí, está cerca de la puerta principal. Ah, ok. The second one, this building is near the subway station. ¿Sí? Esa palabra building me la preguntaron por ahí dos personas. Es como edificio. Ah. Pero edificio sería con S. Pero como es building, sería edificio. Ok, este edificio. Está okay. Cerca de la estación del subway. Ok. ¿Y qué es subway? Bueno, no sé si es el restaurante de comida. No, porque ahí dice Subway Station. El tren subterráneo, Subway. Ok, la siguiente. We couldn't park the car close to the store. No pudimos parquear el carro cerca de la tienda. Y la última, our house is close to a supermarket. ¿Qué dice la última oración? Nuestra casa está cerca del supermercado. Ahí está. Bueno, damos un alto en el camino y nos regresamos a las preguntas que les había puesto al inicio. Y veamos si ahora sí ya podemos resolverlas. Ya las tienen escritas. Algunos habían contestado. Ahora toca corregir lo que ya se había hecho, ¿no? Porque ya tenemos mayor información. Ok, ahí está. Ok, ahora sí. Ya tengo más ideas, o ahora les doy un par de minutos para que resuelvan.
Ok, resolvamos. Bueno, le voy a dar un par de minutos para que... Como ya tienen el screenshot, traten de resolver lo que ya habíamos hecho con lo que ya les di, para que luego pasemos ya a hacer otra actividad. Did you finish or not? Bueno, veamos qué pasó. ¿Será que se me durmieron o qué pasó? Ok, el primero ya lo había resuelto, y no la creo, sí. El segundo, the girl standing in the line, me smells so bad. ¿Cuál sería ahí? Acuérdese, usted está en una línea. ¿Qué preposición sería la adecuada ahí?
Hello. ¿Cuál dijo, teacher? La segunda. La que habíamos dejado. The girl is standing. In front of. Ah, okay. The girl standing in the line in front of me smells bad. La chica que va enfrente de mí en la línea huele mal. Okay, la número tres. Who was the person? Your car. Esa creo que ya la habían resuelto también. Sí, esa creo que era in. Who was the person in your car? Okay, the next one. I had to slow down because there was a police car. Me. Behind me. Okay, behind me. Okay. The number seven is the number six and eight. Between. The number seven is between the number six and eight. Okay, there is a C, England and France. There is a C between England and France. French. Okay, esa ya la habíamos hecho. At a wedding, her brother Stan, the groom. En la boda, su hermano permaneció o permanece. Punto. But what is in English? Next to. Next to the groom, right? Ahí lo anduvo cortito, no te vas. Okay, la siguiente. Girl stand the entrance of the theater. Los guardias permanecen. Sí. The entrance of the theater. Next to. ¿Será? Okay, la última, she walked me as we went down the street. She walked. Vimos un ejemplo también de eso. ¿Sí? Ella caminó, me, we went down the street, yo la expliqué. She walked beside me. Okay, take a look at the answer. Veamos las respuestas. Ahí están. Puede hacer una captura si quiere. ¿La hizo? Yes. Okay, now I need that you create. I'm going to give you like 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos para que creen un texto donde traten de usar tantas preposiciones de las que hemos visto puedan. Un párrafito corto. Dos líneas, tres líneas son suficientes. Veamos qué logramos hacer.
Okay, we are so close to finish the time. Okay, I guess you are ready.
Por ahí les voy a dejar un ejercicio facilito para que lo practiquen. Ok, who wants to start? Tenemos poco tiempo. ¿Quién quiere iniciar leyendo su, lo que ha escrito? Me, teacher. Ok. Ok. The park, Cuscatlan, is in Roosevelt Avenue. In front of park is the gas station. The hospital is across from the bus stop. No sé cómo se es, para de bus. Bus stop. Ahí sería hospital. Hospital. The hospital is okay. Across from the bus stop. Okay. The taxi stand, no sé cómo sería, como punto de taxi o parada de taxi, no sé. The taxis is next to the hospital. Okay. Hasta ahí lo llevo. Okay, thank you. ¿Alguien más? Me, teacher. Okay, Silvia. In the morning, I take the bus in front of my house. After, sit down on the chair. Usually, my friends sit down behind the driver. Okay. That's it? Yes. Okay, thank you. ¿Quién más? Somebody else? Me. Okay, do it. My work is between Rose Street and First Street. She is behind to the wall. They are in front of my house. I'm beside my TV. That's it, teacher. Okay, thank you. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Quién? Somebody else, hurry up. ¿Quién más? Nadie. Bueno, entonces. Si nadie más lo va a hacer, vamos a pasarlo bien. Alexander Vladimir. Ana Elizabeth. Presente. Ana Elizabeth Pérez. Ani. Brian Ernesto. Cindy Elizabeth. Present. Okay. Cruz. Dinora. Present, teacher. Elmer. Present. Herman de Jesús. Present. Irma. Present, teacher. Okay, Jonathan Ernesto. Juan José. Present, teacher. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Mario Roberto.
Mauricio Alfredo. Y Silvia Patricia. Present. Okay, thank you. Bueno, I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, teacher. Bueno, todo claro. Como la no vez. Question. A repasar. Ah, ok. Bueno, hay que leer, sí. Hay que leer mucho. Pregunto, ¿han avanzado en las actividades en la plataforma? Yes. Yes. Ah, ok. Bueno, y motivarles a que estos últimos días tratemos de conectarnos, por favor, para que nos dé, porque una de las causales para poder aprobar es precisamente la asistencia. Yo sé que algunos a veces salen tarde de sus trabajos, pero hay que buscar la manera de hacer un esfuerzo para poder estar presente. Bueno, veamos. La persona que le correspondía el 1-1 tampoco está el día de hoy. Bueno, voy a poner aquí. Okay, time is over now. Thank you very much. I hope to see you tomorrow. Have a wonderful night. Take care. Bye. Thank you, teacher. Bye. 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 Good night, teacher. Okay, good night. Doña Ana Elizabeth entendió, sí, ¿verdad? Okay, see you, Don Herman.